sea, ideas tenaces para que se las sigan pensando. Tenemos en la línea a la esposa del licenciado Silverio Cavazos Ceballos, la licenciada Idalia González Pimentel. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias. Buenas noches, Carlos. La saludamos noches aquí los tenaces y le agradecemos que haya recibido nuestra llamada. Al contrario, Tawa, les agradezco a ustedes, tomen en cuenta mi persona con esta llamada telefónica y con mucho cariño saludo al amable auditorio de ustedes que día a día escuchan sus comentarios y la información que proporcionan a la familia colimense. Sí, sabe, suponemos que ya está enterada del comunicado del día de hoy, de la rueda de prensa. Y si no, como usted escucha tenaces, los acaba de conocer. Porque los acabamos de leer los dos, el de la PGR y el de la Procuraduría de Justicia del Estado. ¿Cuál es su opinión? Sí, efectivamente, creo que muchos colimenses escuchamos las declaraciones oficiales que se dieron alrededor de las 12 del día por parte del gobierno del estado y del gobierno federal a través de la procuradora, la licenciada Yolanda Verduzco, y del señor delegado de la PGR en nuestro estado. Realmente quiero, primero, antes que nada, agradecerles profundamente a todos esos hombres y mujeres que trabajan en esas instituciones, los esfuerzos que están realizando en cada una de ellas para poder lograr aclarar y sobre todo encontrar a quienes asesinaron a Silverio. Y lo fundamental, el poder, como les decía, aclarar la razón por la cual le privaron de su vida. Yo, si me lo permiten, Tago y Jorge, quiero también agradecer de la misma forma al señor gobernador y al señor presidente de la República, con todo nuestro amor, mis hijos y yo, su respaldo y el apoyo que nos han brindado para poder lograr todo lo que sea necesario y sobre todo lo que yo les mencionaba hace un momento. Pues para nosotros ha sido una sorpresa los dos comunicados que se han hecho el día de hoy, y en realidad pues ya había voces de diferentes sectores que exigían pues más información al respecto. Nosotros en los comunicados estamos viendo que hace falta más información en relación a, pues, a desglosar un poquito más para que la sociedad le quede claro este asunto. Usted, como licenciada, ¿usted considera que pueda pasar más tiempo, mucho tiempo, para que se desglose esta información? Mira, Tawa, realmente estos asuntos siempre son tan delicados. Para suerte, fíjate, abogados teníamos que ser, Silverio y yo, y dentro de esa experiencia comprende y entiende uno perfectamente, aunque no le guste a uno, aunque no le parezca, aunque uno esté angustiado, inconforme, y sobre todo sumamente deseoso de, como todas las personas que hemos sido agraviadas por este tipo de situaciones, de ilícitos, de cuestiones similares, el que se nos hace demasiado lento, se hace demasiado engorroso y fastidia, llega al grado de fastidiar porque uno no ve avances significativos. Yo te debo decir solamente que lucho contra esa parte profesional mía, porque una parte es mi humanidad, que como madre de mis hijos y compañera de Silverio, pues me hace estar en una condición vulnerable, y por otro lado ese entendimiento, esa inteligencia mía que me llama instante a instante a mantener la prudencia, a mantener la cordura, el orden, y decirte que yo y mis hijos intentamos lo más que es posible pues tratar de ser sumamente prudentes con quienes están realizando estas investigaciones, y sobre todo, debo decirlo, confiamos plenamente en que van a lograr aclararlo, lo van a lograr, van a encontrar a las personas que hicieron esto con Silverio. Después.
y principalmente te lo tengo que decir así. ¿Sí? Confío más que nada en Dios y confío en Silverio, que desde donde se encuentre pueda él también intervenir para que la razón por la cual le asesinaron o le quitaron su vida, pues quede, sobre todo para nosotros, te tengo que hablar de mis hijos y de mí, que tengamos una razón que podamos nosotros, que nos permita entender y asimilar y digerir esta situación. José Ramón, le quiere hacer una pregunta. Pues más que pregunta, yo creo que es una forma de saludarla, señora. Gracias. Y decirle que nosotros en Tenaces y los amigos de Silverio, de licenciado, no podemos fallarle y vamos a continuar, digamos, exigiendo esta claridad y pidiendo que de alguna manera usted se sienta en su momento satisfecha de cuando se den las lo que usted exija precisamente para clarificar la muerte, el asesinato, la infamia contra usted y contra sus hijos. Muchas gracias, yo te agradezco mucho tu comentario y de igual forma en nombre de mis hijos. Realmente, quienes conocemos a Silverio, quienes le conocimos de una forma material en vida, tenemos plena conciencia que era muy buena persona Silverio. Era excelente persona, era extraordinaria. También debo decir que nadie somos una perita en dulce, eso lo entiendo y lo reconozco bien, pero definitivamente que así como él y nadie en este mundo, no nada más me refiero a Colima y México, sino a todo el mundo, nadie merecemos ese tipo de situaciones. Entonces yo les agradezco muy grandemente a ustedes que me tomaron en cuenta para llamarme en esta noche para poder expresarles nuestra opinión, nuestro sentimiento, y agradecerles a todos los radioescuchas, a todos los que son seguidores de su programa, darles las gracias también por todas sus consideraciones y comprensión, y como les dije, confiamos plenamente. Yo soy gente que confía en la institución. Creo que la justicia tiene que prevalecer en el momento justo y determinado, y lo único que le pido a Dios es que me permita fortaleza y a las gentes que están participando para poder aclarar todo esto, que les dé toda la inteligencia divina para que puedan realmente encontrarlos y sobre todo que la gente pueda tener confianza también ya en que no tenemos por qué vivir bajo este tipo de circunstancias que actualmente vivimos, no solo en Colima, sino en todo el mundo. Licenciada Idalia, se ha utilizado mucho todo los sucesos en estos 4 meses que han transcurrido para también usarlo como un ataque político al gobernador. ¿Tenemos entendido que usted mantiene una relación directa con el gobernador y de comunicación? Sí, así está. El señor gobernador ha sido muy gentil, muy bondadoso en estar al tanto de mí, de mis hijos. Él me ha procurado el mantenerme al tanto del resultado, los avances que se tienen. Como yo les decía, por supuesto que no, una parte de nosotros no satisface porque uno ya quisiera saber, pero definitivamente que le expreso públicamente mi agradecimiento de las bondades que ha tenido para poder realizar todo lo que se tenga que hacer y poder dar con las personas responsables. Bien, le agradecemos. ¿Algo más que guste comentar? No, solo bendecirles en todo su bien a ustedes y a todos los radioescuchas, y decirles que desde nuestro humilde espacio les damos las gracias por todas las gentilezas, todas sus amabilidades y consideraciones para Silverio, en donde quiera que se encuentre, para mi persona y para mis hijos.
Muchas gracias, le agradecemos, licenciada. Muchas gracias, buenas noches. A ver qué día nos acompaña en la televisión. El día que ustedes me inviten, Tawa, con todo gusto. Queda abierta la invitación y la confirmamos posteriormente, señora. Claro que gracias, sí, con Idalia. Todo gusto y muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, vamos al corte y regresamos a Ideas Tenaces. Todos los viernes son viernes de rock. De 12 de la noche a 5 de la mañana. Porque el rock es cultura. Por Conexión 98.1 FM. Análisis político.